me gusta la de Inspira. Me gusta la de Inspira. Yo verdaderamente siento que el líder, o quienes pretendemos ejercer un liderazgo, está en tocar el alma de las demás personas. Yo creo que Inspira, porque dentro de mi show también tiro algo de superación personal. A mí me gusta mucho la superación personal. Y dentro del show hablo de que podemos los mexicanos, ¿no? No es tocar la mente. Mira, no son procesos racionales, Marco. Esto es muy importante, por lo que el liderazgo casi yo diría que es un arte más que una ciencia. Sí. De hecho, ahorita estoy haciendo un show sobre las últimas fechas, que es el tema de la independencia, que recién en septiembre pasó, y ahora que estamos en noviembre hablo de la revolución, de cómo los mexicanos hemos unido para sacar este país adelante. Y que es bien curioso, pero llega el 15 de septiembre y todos gritamos ¡Viva México! Y somos bien unidos. Claro. Pero cuando no hay estas fechas, siempre nos estamos peleando entre unos y otros. Tiene que pasarnos que sea una fecha importante para celebrar, o una tragedia, porque además somos puro corazón. Pero entonces es un arte, y como es un arte, entonces el tema se vuelve que la inspiración, la gente lo sabe, no nace de pensamientos necesariamente racionales, y menos en el mexicano. El mexicano nos movemos por emoción. O sea, yo noto que cuando le dices a una persona, mire mi amigo, usted quiere, yo al menos me da vergüenza morirme y heredarme a mis 8 nietos y mis 4 hijos este México. No es el que me dejó mi papá, no es. Claro. Y en eso, ahí me voy a la tumba luchando por eso. Y con toda la energía. Y en el camino nos tenemos que quedar, pero la lucha de saber que estás haciendo lo correcto te da toda la energía. El día que aprendamos a echarnos la mano sin necesidad de tener un pretexto, vamos a ser mejores como nación, porque además tenemos una capacidad impresionante de echarnos la mano los mexicanos. En serio, Totalmente, totalmente. Yo estoy convencido que somos una gran raza, pero encausada equivocadamente. Claro.